Saludos desde Nibiru. En este vídeo vamos a ver la localización de las 60 MTs en Pokémon Let's Go. Ya sabéis que las MT sirven para enseñar movimientos a nuestros Pokémon y las podemos utilizar tantas veces como queramos. Lo que pasa es que no todos los Pokémon pueden aprender todos los movimientos, así que bueno, en la página web intentaré ir poniendo poco a poco los Pokémon que más usuales o los que más suelen gustar, qué MTs pueden aprender. Como ya sabéis que en Nibiru nos gusta hacer las cosas bien, en la descripción encontraréis un enlace a cada MT para encontrar la que os falta. Venga, pues vamos a empezar con la localización de todas las MTs. Bien, comencemos. La MT-01, golpe de cabeza. La conseguimos al derrotar al líder del gimnasio, Brock, en Ciudad Plateada. Es un ataque físico de tipo normal, lanza un potente cabezazo que puede hacer retroceder al objetivo. La MT-02, Mofo, la conseguimos en el laboratorio de la isla Canela. En la segunda puerta tendremos aquí a un investigador que, hablando con él, nos la entrega. Un ataque de estado de tipo siniestro. Enfurece al objetivo para que solo use movimientos de ataque durante 3 turnos. La MT-03, refuerzo. La recibimos de un empleado en el centro comercial Azulona, en el piso 2. Hablamos con él y nos la entregará. Piso 2, centro comercial Azulona. Un ataque de estado de tipo normal, el usuario ayuda a un aliado reforzando la potencia de su ataque. La MT-04, teletransporte, la encontramos en la torre Pokémon de Ciudad Lavanda en el piso 3. Ahí lo tenéis. Vale, un ataque de estado de tipo psíquico. El usuario emplea sus poderes telequinéticos para cambiar al instante el puesto con otro miembro del equipo. La MT-05, descanso, la encontramos en la guarida del Team Rocket, en el piso 2. Vale, piso 2 de la guarida del Team Rocket. Aquí la tenéis, en esta Pokéball. Un ataque de estado de tipo psíquico. Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario. Duerme los dos próximos turnos. O sea, recuperamos, pero nos quedamos fritos. La MT-06, pantalla de luz. En la azotea del centro comercial Azulona veremos que hay unas máquinas expendedoras y al lado hay una chica. Vale, pues aquí la damos agua fresca, compramos agua fresca, se la entregamos a la chica y nos entregará la MT. Ahí está. Un ataque de estado de tipo psíquico. Pared de luz que reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques especiales. La MT-07, protección. Esto es lo mismo que la anterior, en la azotea del centro comercial Azulona, y le tenemos que dar a la niña limonada. Ahí está. Ataque de estado de tipo normal. Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. La MT-08. Sustituto. Esta la tenemos que en Ciudad Azafrán, en esta casa hay una niña que quiere ver un Clefairy. Pues simple y llanamente hay que llevar un Clefairy y mostrárselo.
lo seleccionamos en nuestra caja de Pokémon. Joder, que de Pokémon hay un Clefairy, ¿no? Ahí estamos. Añadimos al equipo. Y lo sacamos de la Pokéball. Y por fin nos entregan la MT-08 sustituto. Un ataque de estado de tipo normal. Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. La MT-09, reflejo. Igual que antes, en la azotea del centro comercial Azulona, tenemos que darle esta vez a la niña un refresco. Ahí está, reflejo. Ataque de estado de tipo psíquico. Pared de luz que reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques físicos. La MT-10, excavar. En Ciudad Celeste tenemos que haber completado el gimnasio y esa, como habéis visto, en esta casa no podíamos entrar porque la policía no nos dejaba. Y veremos que ha habido un robo en esta casa. Pues cuando pasemos por el agujero, tenemos que enfrentarnos al miembro del Team Rocket. Vale, recordad, en Ciudad Celeste, tras haber completado el gimnasio. Aquí vemos al miembro del Team Rocket. Y tras derrotarle, nos entrega la MT, excavar. Ataque físico de tipo tierra. Primer turno cava, segundo turno ataca. Cuando estamos bajo tierra, evitamos los ataques. La MT-11, fuego fatuo. La recibimos en Ciudad Verde de un hombre que está junto al estanque. Necesitamos tala para llegar al hombre. Aquí lo veis, ya usamos tala y aquí hablando con este hombre la recibimos. Ataque de estado de tipo fuego, siniestra llama morada que produce quemaduras. La MT-12, imagen. Tenemos que derrotar al instructor Santi en la ruta 7. Ya sabéis que los instructores casi siempre nos dan una MT, así que siempre luchad contra ellos, los que tienen los tres puntos morados sobre la cabeza. Ahí lo tenéis, un ataque físico de tipo normal. Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. La MT-13, demolición. Tenemos que derrotar a la instructora Tomasa en la ruta 10. Ruta 10, ahí a la izquierda del centro Pokémon nos encontramos a la instructora Tomasa. Y tras derrotarla, la recibimos.
ataque físico de tipo lucha, potente ataque que también es capaz de destruir barreras como pantalla de luz y reflejo. La MT-14, vuelo. Recíbela de la chica de la casa en la ruta 16. Necesitamos tala para abrir el caminito y llegamos al final aquí en la ruta 16 a esta casa. Hablamos con esta chica, nos la entrega. Ataque físico de tipo volador. Vuela en el primer turno y ataca en el segundo. La MT-15, movimiento sísmico. Derrota a la instructora Hilaria en la ruta 25. Ruta 25, derrotar a Hilaria. Esto es al lado de la casa de Bill. Ataque físico de tipo lucha. La gravedad derriba al objetivo. Se restarán tantos PS como nivel tenga el agresor. La MT-16, sonda trueno. La encontramos en la ruta 25. Necesitamos tala. Aquí en la ruta 25 que luchábamos contra un montón de gente. Usando tala, en esa Pokéball la encontramos. Ataque de estado tipo eléctrico, una ligera descarga que paraliza el objetivo si lo alcanza. La MT-17, cola dragón, la compramos en el centro comercial Azulona por 20.000, en el piso 1. Ataque físico de tipo dragón. La MT-18, ida y vuelta, igual a la venta en el centro comercial Azulona, piso 1, por 20.000. Ataque físico de tipo bicho. La MT-19, cola férrea, igualmente a la venta en el centro comercial Azulona, piso 1, esta vez por 50.000. Ataque físico de tipo acero. La MT-20, pulso sombrío, la encontramos en la guarida del Team Rocket en el piso 3. Según llegamos al piso 3, ahí no podemos evitar ese combate. Y bajándola encontramos en la Pokéball. Ataque especial de tipo siniestro, libera una horrible aura llena de malos pensamientos y puede hacer retroceder al objetivo. La MT-21, juego sucio. La encontramos en la mansión Pokémon en el piso 2. La mansión Pokémon está en Isla Canela. Ahí la tenéis. Es un ataque físico de tipo siniestro. El usuario emplea la fuerza del objetivo para atacarlo. Cuanto mayor es el ataque del objetivo, más daño provoca. La MT-22, avalancha. Tenemos que derrotar a la instructora Rosana en la mansión Pokémon, ¿vale? Está en el piso 1, aquí lo veis. Y ahí lo tenemos. Ataque físico de tipo roca. Lanza grandes pedruscos. Puede hacer retroceder a los rivales.
La MT-23, Puño Trueno. Tenemos que derrotar a la instructora Asun en el dojo karate de Ciudad Azafrán. ¿Vale? En el dojo de karate, a la derecha, tenemos aquí a esta instructora Asun. Un ataque físico de tipo eléctrico. Puñetazo eléctrico puede paralizar. La MT-24, tijera X. La encontramos en la ruta 12 y necesitamos surcaaguas, ¿vale? Hasta que no tengamos surcaaguas no podemos cogerlo. Como veis, tenemos que llegar hasta esa islita y coger la Pokéball. Ataque físico de tipo bicho. Cruza las guadañas o las garras para atacar al objetivo como si fueran unas tijeras. La MT-25 cascada. La compramos en el centro comercial de Azulona en el piso 1 por 30.000. Ataque físico de tipo agua. Embiste con un gran impulso que puede hacer retroceder. La MT-26, puya nociva. A la izquierda de la sala de juegos del Team Rocket veremos que hay un pequeño estanque, ¿vale? Necesitamos surca aguas y tenemos que hablar con el anciano de la izquierda. Ataque físico de tipo veneno. Pincha al objetivo con un tentáculo o brazo envenenado. Puede llegar a envenenar al objetivo. La MT-27, tóxico. Tenemos que derrotar al líder del gimnasio Koga en Ciudad Fusia. ¿Vale? Cuando completemos el gimnasio nos lo darán. Un ataque de estado de tipo veneno. Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. Es buena, muy buena. La MT-28, triataque. La compramos en el centro comercial de Azulona por 30.000 en el piso 1. Ya hemos comprado aquí unas cuantas. Ataque especial de tipo normal. Ataque triple que puede paralizar, quemar o congelar al objetivo. La MT-29, escaldar. Cuando derrotemos a la líder del gimnasio en Ciudad Celeste, que es Misty, la conseguimos. Ataque especial de tipo agua. Ataca arrojando agua hirviendo al objetivo. Puede causar quemaduras. La MT-30, corpulencia. A la venta en el centro comercial de Azulona por 10.000. La compramos aquí por 10.000. Vale, un ataque de estado de tipo lucha. Robustece el cuerpo para subir el ataque y la defensa. La MT-31, Puño Fuego. Tenemos que derrotar a la instructora Lourdes en la ruta 15. Necesitamos Tala para llegar hasta aquí. En la ruta 15, ¿vale? Ataque físico de tipo fuego, puñetazo ardiente, puede quemar. La MT-32, Brillo Mágico. Tenemos que hablar con el Yayo Mágico en la casa de la ruta 12. En esta casa veremos que hay un anciano y tenemos que recordarle que es el Yayo Mágico. Y cuando lo recuerde nos la dará. Ataque especial de tipo Hada. Inflige daño a los oponentes con una potente luz. La MT-33, Paz Mental. Tenemos que derrotar a la líder del gimnasio en Ciudad Azafrán, a Sabrina. Una vez hecho, la recibimos. Ataque de estado de tipo psíquico. Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el ataque especial y la defensa especial.
La MT-34 Pulso Dragón, la encontramos en Silf S.A. ¿Vale? En Silf S.A. que está en Ciudad Azafrán. Ataque especial de tipo dragón. Abre mucho la boca y libera una onda de choque que ataca al objetivo. La MT-35, Puño Hielo. Tenemos que derrotar a la instructora Toñi en la Ruta 21. En la Ruta 21, instructora Toñi. Necesitamos surcaguas para llegar hasta aquí. Ataque físico de tipo hielo. Puñetazo helado y puede congelar. La MT-36, Rayo. Tenemos que derrotar al líder del gimnasio de Ciudad Carmín, al Teniente Such. Ataque especial de tipo eléctrico, potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. La MT-37, Lanzallamas. La encontramos en Silf S.A. en el piso 9. En Ciudad Azafrán, piso 9 en Silf S.A. Ataque especial de tipo fuego, ataca con una gran ráfaga de fuego que puede causar quemaduras. La MT-38, Trueno. La encontramos en la central eléctrica, ¿vale? En una Pokéball en la central eléctrica, donde encontrábamos a uno de los Pokémon legendarios. Ataque especial de tipo eléctrico, un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo. La MT-39, Enfado. Tenemos que derrotar al instructor Héctor en la calle Victoria. Bueno, en la calle Victoria ya sabéis que tenemos que ir moviendo piedras, pues aquí encontramos a este instructor. Y ahí la encontramos. Ataque físico de tipo dragón. Ataca de 2 a 3 turnos y acaba confundiendo al agresor. Tiene mucha potencia. La MT-40. Psíquico. La recibimos del señor psíquico en una casa de Ciudad Azafrán. En esta casa tenemos que hablar con este señor. Y nos la entrega. Ataque especial de tipo psíquico, fuerte ataque telequinético que puede bajar la defensa especial del objetivo. La MT-41, Terremoto. Tenemos que derrotar al líder del gimnasio en Ciudad Verde, que es Giovanni, el líder del Team Rocket. Ataque físico de tipo tierra, un terremoto que afecta a los Pokémon de alrededor en combate. La MT-42, autodestrucción. La encontramos en Silf S.A. en el piso 1. Tenemos que hablar con una empleada, ¿vale? Bajamos ahí por ese teletransportador y esta chica rubia nos la entrega. Silf S.A. en Ciudad Azafrán, piso 1. Ataque físico de tipo normal. El atacante explota y hiere a todos a su alrededor. El usuario se debilita de inmediato. La MT-43, Bola Sombra. La compramos en el centro comercial de Azulón en el piso 1 por 30.000. Ataque especial de tipo fantasma. Lanza una bola oscura que puede bajar la defensa especial del objetivo. La MT-44, Carantoña. En el edificio Azulona, si vamos por la parte de atrás, en el piso 3,
¿Veis? Como veis aquí, vamos por atrás y tenemos que subir hasta arriba del todo. Y aquí en esta, en este aula encontramos la Pokéball que nos da esta MT, la Carantoña. Un ataque físico de tipo Hada. El Pokémon que lo usa le hace cucamonas al objetivo y lo ataca. Puede disminuir el ataque del objetivo. Perfecto. La MT-45, Rayo Solar. Esta la encontramos también en Calle Victoria, en el piso 1, en esta Pokéball. Ataque especial de tipo planta. El primer turno absorbe luz. El segundo turno lanza un potente rayo de energía. Con mucha potencia tiene 200. La MT-46, Llamarada. Tenemos que derrotar al líder del gimnasio en Isla Canela, a Blaine. Un ataque especial de tipo fuego, llama intensa que chamusca y puede causar quemaduras. La MT-47, Surf. En la ruta 15 necesitamos tala y aquí vamos hasta el final y en esa Pokéball la encontramos. Ruta 15. Ataque especial de tipo agua. Inunda el terreno de combate con una ola gigante. La MT-48, Hiperrayo. A la venta en Centro Comercial Azulona, piso 1, por 100.000. La más cara, la última que ya compramos aquí. Ataque especial de tipo normal. Es eficaz, pero el atacante deberá descansar en el siguiente turno. La MT-49, Fuerza Bruta, en Calle Victoria, en el piso 1. ¿Vale? Ahí al final encontramos esta Pokéball en el piso 1, Fuerza Bruta. Ataque físico de tipo lucha. Ataque de gran potencia, pero que reduce el ataque y la defensa del agresor. La MT-50, Respiro. En la ruta 12 bajamos desde el pueblo Lavanda. Desde el pueblo Lavanda bajamos y llegamos hasta aquí. Hablando con esta chica nos la dará. La MT-50, Respiro. Ataque de estado de tipo volador. Aterriza sobre la superficie para descansar. Recupera hasta la mitad del total de tus PS. La MT-51, Ventisca. La encontramos en la calle Victoria, en el piso 2. Aquí donde estaba la gente. Por ahí bajaríamos a por Moltres, pues en esta Pokéball la encontramos. Ventisca. Ataque especial de tipo hielo. Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. La MT-52, Bomba al Lodo. En la mansión Pokémon, en el piso 1. Vale, hay que mover los interruptores esos, ya lo sabéis. Y ahí en esa Pokéball la encontramos, Bomba Lodo. Ataque especial de tipo veneno. Arroja residuos al objetivo, puede llegar a envenenar. La MT-53, Mega Agotar. Tenemos que derrotar a la líder del gimnasio de Ciudad Azulona, a Erika. Una vez hecho, nos la entregará. Ataque especial de tipo planta. Absorbe la mitad del daño producido en el objetivo para restaurar los PS del usuario. La MT-54, Foco Resplandor. La encontramos en Sylph SA, en el piso 4. Sylph SA, acordaros, en Ciudad Azafrán. Piso 4, Foco Resplandor. Ataque especial de tipo acero. El usuario concentra toda la luz del cuerpo y la libera. Puede bajar la defensa especial del objetivo. Rayo Hielo, la MT-55. En las Islas Espuma, en el piso 2. Vale, en el piso 2. Encontramos esta Pokéball. Rayo Hielo.
Ataque especial de tipo hielo. Rayo de hielo que puede llegar a congelar. La MT-56. Trampa rocas. En el piso bajo de la calle Victoria. Vale, tenemos que mover esta piedra con empuje. Y es la Pokéball que está arriba. Trampa rocas. Ataque de estado de tipo roca. Una trampa de rocas que flota en el aire y daña a los objetivos que entran en combate. A todos. MT-57. Día de pago. Tenemos que derrotar al instructor Eduardo en la ruta 4. En la ruta 4 en la zona oeste. Vale, día de pago. Ataque físico de tipo normal. Arroja monedas al objetivo. Las recupera al final del combate. La MT-58, taladradora. La encontramos al derrotar al instructor Valerio en la ruta 17. Ruta 17, instructor Valerio. Ataque físico de tipo tierra. El usuario golpea usando su cuerpo como un taladro. Suele ser crítico. La MT-59, come sueños. Tenemos que derrotar a la instructora Paulina en la ruta 12. Vale, en la ruta 12 al sur. La encontramos, a Paulina. Un ataque especial de tipo psíquico. Restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido. Y por último la MT-60, megacuerno. Esta la encontramos derrotando al instructor Fernando en lo que es la entrada de la cova celeste donde cogemos a Mewtwo. Pues ahí nos encontramos a Fernando. Pero para eso hay que haberse pasado la Liga Pokémon, ¿eh? Haber entrado en el Hall de la Fama. O sea que hay que pasarse la Liga Pokémon para luchar contra ella. Pobrecillo. Este por ser el último, he dejado el combate rapidito. Y ya hemos conseguido las 60 MTs. Así que nada, luego a configurarlas como más nos guste y las que puedan aprender los Pokémon que queramos. Así ya en la página ya intentaré ir haciendo esto para que lo podáis consultar. Bueno, pues aquí la tenemos, la MT-60 megacuerno, tipo bicho o ataque físico, violenta embestida con cuernos imponentes, 120, un buen daño. Bien, pues ya tenemos la localización de las 60 MTs. Aquí quiero aprovechar para mandar un saludo a Iván 2559, amigo de Trex Feli, y un saludo muy especial para Miguel Edgardo Farach, que el otro día fue su cumpleaños. Muchas felicidades para ti, Miguel, desde Nibiru. Ya sabéis, seguid jugando a todo lo que tengáis y a todo lo que os guste, y nos vemos por la galaxia. Hacia Marte. Mueve el culo hacia Marte. Mueve el culo hacia Marte. Mueve el culo hacia Marte.